El Consejo Interreligioso de Guerrero sigue trabajando mediante la plataforma digital Zoom y ahí se siguen intercambiando diferentes puntos de vista. Lo importante es estar atentos y actualizados en estos momentos tan complicados, dijo en entrevista el pastor de la Iglesia del Centro de Nueva Vida, Amalio García Alvarado. Explicó que afortunadamente hoy más que nunca la tecnología se está utilizando y qué mejor que hacerlo con las personas que en este momento han coincidido en muchos temas primordiales, que es básicamente pugnar o desear lo mejor para las familias de nuestra entidad. El Consejo Interreligioso de Guerrero tiene su sede en Chilpancingo y antes de la pandemia se programaban reuniones en diferentes regiones de la entidad, por lo que es de suma importancia seguir trabajando y cooperando, pero ante todo expresar cada uno de los presentes a través de esta herramienta digital las opiniones referente a los temas actuales. Ya no podemos seguir trabajando como trabajábamos, como estábamos acostumbrados. Me parece que todo ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces, tenemos que buscar la forma y tenemos que adaptarnos a, como se dice, a la nueva normalidad, aprovechando la tecnología. Y ciertamente, pues, el Consejo Interreligioso ha estado laborando de esa manera, ¿no? Como bien lo has dicho, teníamos reuniones presenciales en Chilpancingo, en Acapulco y en algunas ocasiones aquí se llevaron foros también en Atoyac. Entonces se ha estado en la montaña, en Costa Chica, en varias partes se han estado llevando foros para concientizar a la gente y sobre todo buscando la forma de llegar a algunos comisarios, que también es muy importante que sepan sobre los derechos de las libertades religiosas. Entonces, mira, lo que hemos estado haciendo, se ha optado por aprovechar la tecnología. Entonces, mediante la aplicación de Zoom, pues hemos estado ahorita, se han realizado algunas reuniones, el Consejo Interreligioso no se ha detenido, nuestro presidente sigue trabajando en coordinación con los consejos religiosos existentes. Cada estado, la pretensión es que cada estado pueda tener su consejo interreligioso. Me parece que no todos actualmente lo tienen, pero con los que ya existen se está elaborando precisamente buscando la forma de concientizar también a las personas que hemos elegido, senadores, diputados y personas que están en alta postura. Entonces se les está tratando de hacer saber que el Consejo Interreligioso está y los consejos están vinculados para trabajar en favor de las libertades y los derechos de la religión. Entonces, no se ha detenido, seguimos trabajando nuevo formato en esta nueva modalidad, ¿verdad? Nueva normalidad, pero estamos trabajando, gracias a Dios, y pues esperando que todo esto pues ya disminuya, ¿no? Y pues ya podamos de alguna manera retomar algunas actividades como lo solíamos hacer. ¿Ustedes no han decidido reaperturar sus templos? Nosotros no. Mira, dentro de este Consejo Interreligioso, cuya sede está en Chilpancingo, en el cual pues hay diferentes miembros de diferentes grupos religiosos, como su nombre lo dice, hay varias denominaciones, varios grupos de ARs y hemos optado por no apresurarnos. A final de cuenta creemos, yo personalmente, parte del respeto que uno tiene en el Consejo Interreligioso es que hay que valorar y respetar las creencias de cada uno, no nos metemos en ese sentido. Personalmente, y es el sentir de muchos, no aperturar, no apresurarnos, porque creemos que la iglesia en realidad no es un edificio de cuatro paredes, no es una catedral. La iglesia es la persona. Cuando habla de que Cristo murió por una iglesia, murió por la persona. Entonces, Él dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Estoy motivando a nuestra congregación Nueva Vida, particularmente, que somos miembros del Consejo Interreligioso.
También miembros de la Alianza por el Pueblo Evangélico de la Costa Grande, que precisamente este próximo sábado estará cumpliendo ya 8 años de estar existiendo. Animarlos a todo mi gente hermosa de Tecpan y decirles pues que esto va a pasar y que si nos cuidamos pues ya podemos ahora sí que disfrutar de esa convivencia que tanto nosotros estamos acostumbrados. Anhelamos la verdad, abrazarnos, anhelamos saludarnos, anhelamos vernos. Yo sé, todos lo anhelamos porque somos mexicanos y somos tecpanecos. Entonces quiero decirles que se cuiden para que podamos hacerlo con mucha libertad. Que Dios me los bendiga a todos, cuídense. García Alvarado volvió a insistir en el cuidado de esta situación porque hoy más que nunca se debe de esperar, aguantar, porque de alguna otra manera al final de esto se verá la luz del día y todo mundo volverá a sus trabajos habituales, a lo que hacíamos antes de esta pandemia. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.